Ah, se va con el otro. Bueno, vení, subite si querés, anda conmigo. Tiene más dinero, tiene más Escúchame, fama. tengo un arma, pero está en mi casa, en mi maletero. Tengo tres viejas, señor. Tengo un M4, es todo lo que tengo, creo. Vale. Nosotros lo esperamos para el Esperen mecánico. a Vamos Tony, a... esperen a Tony en comisaría. Bueno. ¿Dónde coño está Miguel y lo...? Jaime, Jaime, ¿tenía alguna arma que me ve? Ojito, ojito con lo que haces. Ojito con lo que haces. Vamos a hablar. Al mercado del negro, vamos. Yo creo que es peligroso que vayamos todos. Podemos perder todas las armas. Como nos Exacto, salga un bloquéate, negro a uno tú. dispararnos. Yo digo que a cara descubierta. Una bolsita en la cabeza y salió. Es que si tenemos la cara descubierta, va a ser difícil. Nos van a descubrir rápido. Miguel y Ezequiel y Tony, ustedes van a ir en el carro de cuatro puertas. Ahí se va a subir el agente que Bien. secuestremos. Tengo que ir yo. Vale, ok. Entonces, cambio de Bueno. planes. Cambio de planes. Tony va a ir con Jaime. Y Miguel y Ezequiel y yo vamos a ir en la camioneta. ¿Ya Armemos, están no, no. armados? No, no, porque guardamos las armas en el auto de Jaime. Dijo. It's mine. Vale. Oh. Máscaras, entonces. Toma, 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 pa, pa, Escucha, que pa. necesitamos ir al mercado negro por máscaras. Joder. Bueno, pero si vamos bien armados todos, para mí la gente no nos va a hacer nada porque nos va a tener miedo, ¿me entendés? Yo voy en la camioneta. Al comisario, entonces hay que buscarlo. ¿Y dónde está? Jaime, ¿cómo vas a ir tú desde el espacio?
Pero Tony tiene visión. Que no sospeche, que no sospeche. Hombre, le está siguiendo una camioneta negra con dos encapuchados. Yo creo que la sospecha la tiene. Hay que hacer que se vaya, hay que hacer que se vaya de acá, donde seguro. Para. Tiene menos una rueda. Téngalo ahí, chulo. Buenísimo. No te muevas, subite, rápido, subite. No lo voy a repetir, subite a la camioneta. No, lo he puesto. ¿Qué pasó? Los policías no. Atrás. No. Ya no, disparen más. Rápido, al punto de referencia. ¿Cómo se sube ahí? Ah, bueno. Dale. Bueno. Miguel, envíale ubicación a Jaime. Ahí está Jaime. Dale. Eres la carnada, por si acaso. Muy bien, hay que atarlo. Quítale sus propias esposas y lo amarras. ¿Y Jaime? Está en alturas. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo está? Bueno, he tenido 10 peores, pero... Míreme, quiero que me mire directamente. Sabe bien quién soy, ¿no? Me suena su voz. Me he quitado la máscara. ¿Me conoces o no? El diablo. Nunca pensé que uno de los oficiales míos sería traicionado. La verdad que no tengo intención de matarlo, ni mucho menos. Pero... a ver... déjele explico. Pasa que estoy un poco cansado ya de... todo lo que está pasando en la comisaría y sus aledaños. Somos siempre los cuatro mismos policías en contra de una ciudad de criminales. Usted me entiende, ¿no? Sí, se entiende. ¿Sabe lo que es un ataque a propia bandera? Sí, lamentablemente algo que a mí no amenaza hacer, jamás. Tal vez porque no tiene la fuerza como para llevar una comisaría. Oh, la fuerza la tengo. Lo que tuve de más fue un corazón haber aceptado de policía corrupto. Nada grave. Mire, comisario, le vamos a informar lo que va a pasar ahora. Vamos a llamar a los agentes y les vamos a pedir, pues, un poquito de money, ¿no? Por su vida, para que esto no sea en vano.
Las negociaciones saldrán bien, nosotros nos escaparemos, tal. Pero yo no hago esto por dinero ni por mucho menos. Asesinatos, todo. ¿Quién me llama? Vigilen vehículos. Escucho vehículos, sí. Al parecer son helicópteros. Veo un vehículo en la entrada de monte, en veo la dos. Salida. Al parecer me rompieron bien la ubicación. Aunque yo muera, la ciudad va a seguir igual. No es la facción. A ver, ¿estos van a querer venir a negociar o no? ¿Quieres que vayamos y preguntemos? Que vaya Ezequiel, que no tiene nada. Digo que necesitan. Que se acerque oficial algún para... agente aquí para negociar. El que sea, me da igual. No tengo armas encima. Dale, dale. Agente Greco. Acompáñenos. Muy buenas tardes, ¿con quién tiene gusto hablar? No importa mi nombre. Acompáñenos, ya. Ya ahorita le damos información. Queremos que todo salga bien acá. No queremos herida o no creamos nada acá. No, ni yo. ¿Sabe cuál es el objetivo de este secuestro? La verdad es que yo no tengo ni idea. Me encantaría saberlo. Yo y mis amigos estamos cansados de la corrupción y la falta de policías que hay en esta ciudad, ¿me entiendes? Mire, ahí está el comisario, no está herido, está matado nada más. Luis, está bien, Luis. ¿Me dejas tocar un poquito? A ver si no tiene heridas. Por supuesto. Le toma el pulso, un segundo, Por supuesto. Recuerde que cualquier momento en falso llevará a la muerte. Muy bien, Valentino. Muy bien. Todos Bruce, no es por quedar... qué, por interrumpirte, pero como que se están acercando mucho los oficiales. Tenemos aquí a dos agentes desarmados. Yo creo que no es buena idea para ellos. Mira, Greco. Lo que yo busco hacer es más grande, incluso como policía. ¿Me entiendes? Entiendo. Yo no hice yo este le ofrezco otro trato. Nosotros dejamos que ustedes salgan con vida. Hasta si quieren, le damos la oportunidad de que puedan salir en un vehículo. Hasta le damos tiempo si quieren. A cambio de que nos dé la vida, de perderle la vida a nuestro comisario y nos devuelva así no, iglesia como está ahora. ¿Para qué lo voy a matar? No quiero matarlo. No me conviene. En cuanto me traigan la bolsa con $500,000, el comisario vuelve. $500,000. $500,000. Ah, mira. Otro que se quiso revelar. Sí, ¿usted me dio cara de Banco Central, señor? No, pero... Es sabio. No lo puedo creer, Tony. No lo puedo creer. ¿Me permite comunicarme por radio? Así pido los $500,000. En cuanto traigan el botín, lo tomas y huyes. Te lanzas al mar, corres, no sé, pero tú te vas a ir con el botín. Necesitas tener comunicación con Jaime. Jaime está en un lugar donde no lo detectan. Mira, una huida limpia. Mira, ustedes nos tienen en el punto de mira. Hay helicópteros, hay patrullas, nos van a atrapar. Pero al menos... hagamos un poco de revuelo por la ciudad. Ese es el objetivo de este secuestro. Que se acerque el del dinero. Bien, lo voy a buscar.
Viene desarmado, viene desarmado, no tiene armas, no tiene armas. El botín es tuyo. Muy bien. Bien, necesitamos que quede Valentino nada más. Otro oficial, bien. Fuera. Bien, ¿qué quieren? Voy a limpiar nada más. Bien, le damos dos segundos de tiempo, le damos. Le damos dos segundos de que se suban al auto los cuatro. ¿Le parece bien? Perfecto. Entonces sería nada más darle dos segundos. Dani, no disparamos, a menos que ustedes disparen. Todo negociado entonces. La clave de Robert se activará si ustedes ponen en peligro la vida de los civiles. No te preocupes, manejaremos por la calle tranquilamente. Bien, todavía le damos dos segundos hasta que ustedes, hasta que los cuatro se suban al vehículo. Huida limpia, sin pincho ni nada. Y en efectiva clave de Robert, 8 segundos para escapar. Nosotros negociamos dos, señor. Ah, Tony. Está bien, tranquilo. Bien. Y la clave de Robert no se activa a menos que ustedes disparen o pongan en vida el riesgo de los civiles. Perfecto. Que se haga entonces. Bien, esperen un segundo que dejamos al comisario en su posición, lo revisamos y ustedes pues pueden subir ya los vehículos, ¿entendido? Perfecto. Escondamos el dinero detrás de un auto. Lo manejo bien, no te preocupes. Y que Jaime lo recoja. Dando ubicación a Tony, digo a Jaime una vez. Sí, perfecto. Me parece increíble. ¿Está bien? Sí. Ya le envié la ubicación a Jaime y ya subamos de nuevo al carro. Vámonos a... ya de una vez creo. Del último que se sube, empieza a contar los dos segundos, Bien, Miguel sube. Miguel sube, sí. Vale, prepárate el grupo. Sí, chupas. Dale. Mira, lo que podemos hacer es perder al aéreo, irnos lejos y volver de nuevo hacia acá. Así perdemos los cargos. ¿No siguen más patrullas? Esto me huele a mierda, ¿eh? Ah, de verdad. Mira, este mono. Dios mío, les dijimos. Ezequiel, confírmame que Jaime logró tomar el dinero. Te estoy escribiendo, pero no me contesta. El dinero no puede quedar ahí. Le estoy escribiendo y no me contesta. Me acaba de caer un mensaje, tiene el dinero. Perfecto. Ya lo demás. Perfecto, vale. Ahora solo escapar. No, loco. Sniper. Era obvio. The many miles we walk, the many things we learn. Building of a shrine, only just to burn. That's the way it is. That's the way it is.
your head. May the cards lay out astray. Chicos, ¿saben? ¿Se vino a poner en la boca del lobo o qué? Ah, no, no. Se me va Ezequiel, se me duerme Ezequiel. No, nah, Ezequiel no, está dormido. Audado, ineficiente. ¿Qué nos dijo? Tengo visual del comisario. ¡Ey, Valentín! Pero Valentín, la canción, me corta la canción. Canción de la canción. Órale, lo siento tanto, sí que te. No, quédate atrás, ya él va por allá, No tengo armas encima. Fiesta, fiesta, y pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, gay.